Saludos, locones y locones. Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más. Inmediatamente vamos a empezar con los juegos de febrero. Ahí estará viendo una imagen donde aparece en el centro el juego que sería más importante del mes de febrero, que sería Final Fantasy Rebirth. Para cada quien será cualquiera. Ahí está Scalebound. Ahí está también Tomb Raider 1, 2 y 3 Remaster, Escuadrón Suicida, Pacific Driver, también Helldiver 2, Persona 3 Reload, entre otros que lo estará viendo en pantalla. Entonces, que muy interesante. También está, aparte de la imagen, también está Super Mario vs. Donkey Kong, yo le digo. Creo que Remake o Remaster. Entonces, que interesante. También hay otro lanzamiento llamado Grand Blue Fantasy también, que está ahí. Vanishers también. Entonces, que así empezaría este mes de febrero en cuanto a lanzamientos. Entonces, que ya tenemos un título y es Grand Blue. Este Grand Blue Fantasy ya cuenta en Steam con unos 73 mil jugadores. Buenos números para esta desarrolladora. Creo que se llama Sea Games. Entonces, que bueno, la crítica está por lo menos ahora mismo casi un 70. Pero empieza bien este videojuego el mes de febrero con su lanzamiento el día de hoy. Continuamos, y es que la famosa y bueno, el famoso video de 15 segundos que ya le hablé de Sonic, que se podía ver Morales, el traje de Morales, de Peter Parker, simple y llanamente era un video de creador a creador. Los creadores de la película de Spider-Verse con Insomnia Games van hablando, ¿no?, comentando cosas, y bueno, de eso será. Habrá una parte, dos partes. Y de eso se trata el video. Lo dije el día de ayer. Dije, mucha gente está hablando de que es, no sé, la actualización, que es aquello, que es un DLC. Y le dije, recuerden, fue Sony que publicó el video. Sony, no fue ni PlayStation, ni Insomnia Games. Sabía que iba por esto. Al final, mucha gente decepcionada. Esperaba ver otra cosa. Un DLC, algo, pero simple y llanamente son comentarios que dice Sony presenta de creador a creador. Cada quien ve diferente, ¿no? De cómo se crea un videojuego, dando ideas, y otros, como la película de Spider-Verse, cómo ven el universo y cómo lo crearon. De eso se trata. Continuamos, y es que las filtraciones adelantan un Nintendo Direct claramente para este mes, la próxima semana. Si usted ve los datos de los meses de febrero, donde se ha anunciado un Nintendo Direct, prácticamente la mayoría, los últimos, son antes del 10. Yo dije que podría ser antes del 10 o el 7, por ahí se anuncia, y puede que por ahí caiga. Y si pasa así, yo voy a decir, oh, mira lo que dije, soy un genio. Esto, aquello, no. Simple y llanamente usando el razonamiento. Por ahí tiene que andar a la fecha del Nintendo Direct. Yo creo que no va a pasar del día 10. Y tal vez el 7 o el 6 se anuncie. Por ahí va la cosa. Esa es la realidad. Si lo anuncian el 6, puede que sea el 8. Si lo anuncian el 7, puede que sea el 9. Por ahí va. Pero parece que Nintendo va a seguir con su tradición de todos los meses de febrero, o casi todos, con Nintendo Switch, tener un Nintendo Direct bien potente para empezar el año arrancando, ¿no?, con todo lo que puede tener Nintendo Switch. Pasamos ahora con el videojuego Spacecraft, y es que este videojuego es un videojuego como de construir, de buscar minerales. Es como vas en una pequeña nave y vas como crafteando todo. Es un juego que va a salir el 29 de este mes, pero se encuentra en acceso anticipado. También tiene una demo. Si te interesa este tipo de juego,
de buscar minerales, de ir mejorando tu base. También podemos ver que vas mejorando la propia nave y vas como conectando cables, armando cosas. Entonces, ¿qué? Ahí está. Hay una demo disponible y está en acceso anticipado con un lanzamiento para el 29 de febrero. Entonces, ¿qué? Es un juego, bueno, que se ve interesante para el que le guste este tipo de cosas. Iremos como de planeta en planeta, pequeño, buscando, recolectando, crafteando, desbloqueando fabricación. Iremos construyendo un montón de cosas. Entonces, que de ese tipo de juego es. Así que ya lo sabes, si te interesa, acceso anticipado, y si no, baja la demo. Continuamos, y es que se acaba de anunciar Resident Evil 4 Gold Edition. Llegará el 9 de febrero. Entonces, que una edición claramente con el DLC. El DLC estará disponible gratis y más contenido va a tener. Ahí estará viendo el video de YouTube. Contenido descargable, algunas cosas interesantes, paquete de contenido adicionales. Esto va a traer claramente la edición Gold, el modo mercenario lleno de acción también, disponible como DLC gratuito y todo. La expansión estará claramente en el juego. La edición completa, en pocas palabras. Continuamos, y es que Until Dawn para PlayStation 5 y PC, bueno, va a tener un nuevo modo en tercera persona. Esto es parte de lo que estará en el... Se dice que es como una especie de remake, que hay grandes cambios, pero que tenga cambios no quiere decir que sea un remake. Aunque utiliza reconstruido en el Unreal Engine 5, pero si es un proyecto de Unreal Engine 4, lo puedes portear, porque el propio motor te da la facilidad. Nuevas mejoras, nuevas animaciones, nuevas ubicaciones, nuevas interacciones, nuevos coleccionables. Va a traer ciertas cosas, pero más que un remake, creo que es una versión mejorada, un remaster. Y bueno, hay mucha gente que dice que es un remake. Hay mejoras también gráficas. Ahí estará viendo una comparativa de 5.1, donde se puede ver que hay muchas mejoras en cuestión a lo gráfico. Parece que vamos a llamarlo un cruce entre remaster y remake de este Until Dawn, que llegará tanto a PC como PlayStation 5. Continuamos, y es que el director de Spec of the Line dice que realmente se siente devastado y traicionado ver que el juego ha salido de las tiendas digitales. Se ha retirado de todas las tiendas digitales. Entonces, que vía Twitter, el director se mostró como descontento, como mal, como wow, este juego salió, lo sacaron. El juego era de 2K Games. Yo sigo diciéndolo, fue un juego demasiado que pasó desapercibido, con mucho potencial. Mucha gente lo familiarizó como una copia de Gears, pero nada que ver. Es un juego que sí era cobertura, lo que tú quieras, con mucha acción, pero tenía una gran historia y un gameplay muy bueno. Pero lamentablemente hay gente que no le hizo mucho caso y como que lo minimizó. Un juego tan bueno, con tanto potencial, pasó como tan desapercibido. Yo lo veo como un Titanfall 2. Gran videojuego, gran multijugador, gran historia, pero pasó desapercibido. Ya. Es triste ver juegos con mucho potencial que no logran lo que tienen que lograr. Y hay otros que son basura, que son juegos realmente que no se lo merecen, sobresalen más y tienen más notoriedad. Una lástima con Spec of the Line. Gran videojuego, gran historia, gran de todo tenía este juego. Pasamos ahora con Tencent, y es que estaría detrás de Dungeons and Dragons de Hasbro. Estaría tratando de buscar, ¿no? De tratar de tener la licencia, los derechos. Hasbro contactó a Larian Studios sobre la posibilidad de adquirir la propiedad intelectual de Dungeons and Dragons
después del éxito de Baldur's Gate 3. Entonces que, bueno, dicen que no se la den a Tencent. Sería bueno que la tenga Larian Studio. Tencent la llenaría de micropagos, microtransacciones y un montón de cosas. Yo prefiero que se la den mejor a Larian Studio, más que a Tencent. No sé si Larian Studio pertenece a Tencent, creo que no, ¿no? Creo que Tencent la está buscando, esa es la información que tengo, bueno, lo que entiendo de ella. Continuamos, y es que según lo que dice Lance McDonald, este creador de modificaciones, también minero de datos, él dice que el puerto mejorado de Dreams para PlayStation 5 y PC estaba listo, ya estaba ready. Lo tenían ya terminado y se canceló a última hora, simple y llanamente luego de los despidos de Media Molecule. Es una pena. ¡Wow! Y siempre lo dije. Dije, este juego debería llegar a PC para crear una comunidad más grande y que tanto los usuarios de PlayStation como los de PC compartan creaciones y la gente las pueda jugar. Pero lamentablemente, según lo que dice Lance McDonald, fue cancelado a último momento. ¡Wow! Y eso, que este videojuego venía para 10 años. Lamentable, señores. Se merecía más Dreams. Solamente fue el juego donde muchos lo utilizaron para presumir la nota que tenía, más que para jugarlo. Lamentable. Continuamos, y es que ahí estará viendo esta imagen con las fechas y todo, y lo que no tiene fecha, y todo lo que se enseñó en el State of Play. Realmente una imagen muy informativa, con 16 videojuegos. La imagen la ha creado el propio Baizun, que está haciendo una especie de ardillita, y bueno, él mismo lo dice, me inspiré en él, y saco este tipo de información. Con imágenes, ¿no? Y muy bien, ahí estará viendo todo lo que se enseñó, todo el catálogo con fecha y de todo, un gran trabajo de Baizun. Entonces, que esto fue lo que dejó el State of Play en general, 16 videojuegos, bueno, exclusivo de momento, solamente Silent Hill, mensaje corto, el juego de Square Enix, la copia de Splatoon. Hay gente que le molesta que le llame la copia de Splatoon y dice que a Palworld yo no le llamo copia de Pokémon. Palworld no tiene nada que ver con Pokémon jugablemente, es más un videojuego de supervivencia, un ARK ligado con otros juegos, y bueno, que tiene de Pokémon los PAL y que lo puedes capturar, ni siquiera es un juego por turnos. Pero el juego de Square Enix es Splatoon en vez de pintura con burbuja, esa es la realidad. Y ahí estará viendo los demás también de PlayStation VR, que el Metro saldrá también para MetaQuest. Todos los juegos de VR llegarán a MetaQuest 3 y 2, porque claramente hay un mercado mucho más grande allí. Continuamos, y es que ya se puede, bueno, se podrá reservar Stellar Blade el 7 de febrero. Habrán dos ediciones, una estándar y una Digital Deluxe, y una versión física incluida, ahí estará viendo en pantalla. Esta sería, ¿no? Lo que te darán. Interesante. Entonces, que por otro lado, la desarrolladora tuvo que despedir a dos mujeres feministas tóxicas. Parece que cuando estaban desarrollando el juego, lo veían todo mal. Lo tomaban todo mal. Ya saben que el juego es una especie de Nier Automata. Quien haya jugado Nier Automata sabe que 2B, claramente la ropa, todo, movimientos. La veo más como una Nier Automata que una Bayonetta 2 o 3. Tira más para ese lado realmente. Tiene cambio de ropa, cambio de todo. Le escanearon el cuerpo al personaje principal, que es el cuerpo de una modelo, ya hemos hablado mucho de eso, pero había dos feministas que estaban molestas, que estaban lanzándole peste, que quieren boicotear el juego, que está muy sexualizada,
Ya vimos también Alexander de Digital Foundry diciendo que el cuerpo era exagerado cuando escanearon con un modelo de Corea. Bueno, ellos despidieron. Ahí estará viendo algunas imágenes de que el juego tiene ese toque picante que va para ese público. El mismo público de Bayonetta o Nier Automata. O Nier, ese es, por ahí va la cosa. Sí, que tiene el modelado, un trasero, que tiene pose sexy, que está sexualizada, como le llaman ahora. Tiene que haber de todo. No todas pueden ser solamente mujeres con cuerpo de hombre o con cara de hombre, que le están haciendo mucho ahora. Ahora no hay mujeres con este cuerpo. No, la real actriz que le da vida al cuerpo es real. Es un cuerpo de ella, es un cuerpo humano. Tú andas en Instagram, andas en TikTok, en redes sociales. Las mujeres visten peor de ahí, enseñan más y nadie dice nada. Pero en un videojuego, uy, sexualizado. Un videojuego. Abre tu red social, empieza a darle para abajo y verás un montón de mujeres enseñando todo. Hasta streamer. Mira lo que pasó con la plataforma UVA. Desnudas, tapándose nada más con cositas, dejando todo al descubierto. Ah, pero no pasa nada. No pasa nada. Tú vas al canal del tiempo, mujeres casi, prácticamente casi desnudas. Tú vas a una TV, yo he visto en Argentina, que ya ni se pone en brasier y se le ve todo, se le ve los melones como nada. Hay un libertinaje grandísimo en el mundo real hoy en día comparado a otros tiempos. Y es normal, pero hay un videojuego con un personaje como 2B o Stellar Blade o Bayonetta causa mucho ardor. Mucho ardor porque está muy sexualizada. La hicieron demasiada bonita. La hicieron con un cuerpazo. Dios mío, me alegro que la hayan echado a estas mujeres. Y quieren boicotear el juego también. Veremos cómo le va. Continuamos y según se informa, varios minoristas europeos ya no ofrecen juegos físicos de Xbox. Hay tiendas que están sacando los juegos físicos de Xbox. Ya los datos, por ejemplo, que salieron de Estados Unidos, ya solamente el 10% solamente compra físico en Estados Unidos. Imagínense en el resto del mundo. La comunidad más preparada para la era digital, 100%, son la mayoría de Xboxers. Los Xboxers, sin darse cuenta, han sido moldeados por Xbox como si fueran usuario de PC. El PC ya tiene más de 10 años que el formato físico murió. Todo es prácticamente digital. Puede haber algún juego que traiga una opción física, pero eso no lo compra nadie. Todo es digital. Ya los Xboxers tienen una mentalidad así. La mayoría compra digital. Está Game Pass, que es totalmente digital. La misma pandemia aceleró la ejecución del formato físico. Pero habrán videojuegos que sí lleguen físico de Xbox. Pero ya creo que Xbox, ella misma lo sabe, los datos lo hablan por sí solo, ya es el paso para la era digital. La próxima generación para mí de Xbox será totalmente digital. Mucha gente dirá, bueno, ¿y va a morir el formato físico? Bueno, está la serie X Fat, que esa te dará la opción. Y claramente habrán juegos que sigan llegando. Pero si nos vamos a los datos reales de Xbox, los últimos datos revelan que de todas las ventas de consolas, el 70% es de serie S. Y un 30% de serie X. ¿Qué te deja eso claro? Que realmente la gente ya no le importa tanto el formato físico. Y es un movimiento que según los números ya te lo dicen. Ya Sony va como por... le queda un 30% a Sony. De gente que sigue comprando en físico. Ya el 70% compra solamente digital. Sony seguirá los pasos de Microsoft.
Microsoft, la prensa la va a atacar, bla, bla, bla. Sony dentro de 2 años viene con una consola totalmente digital y se va a digitalizar totalmente. Ya no van a aparecer tantos juegos en físico y la gente va a empezar a aplaudir y dirá que ya es normal. Pero ¿quién dará el paso? ¿Quién es la comunidad más preparada para dar el paso? La comunidad de Xbox. Y los datos no mienten. Si la gente de verdad quiere físico, Microsoft le da físico. Pero cuando nos vamos a los datos reales de la compra de físico en consolas de Xbox o de los compradores de Xbox, solamente un 10% compra físico. No hay más que hablar. Los datos hablan por sí solos. Ya la comunidad más preparada para ese salto es la comunidad de Xbox. Al igual que la de PC, que ya tenemos, por así decirlo, más de 10 o 15 años que el formato físico murió. Ya para terminar, andan rumores sobre una supuesta PlayStation Vita 2, por llamarlo así. Sony supuestamente vendría a competir con Nintendo Switch con una consola para correr juegos, no solamente de Play 5, sino de PlayStation 4. Hará una consola retrocompatible y de eso se va a tratar. ¿Se va a nutrir de qué catálogo? Del de Play 4 y de Play 5. Que la portal fue una basura, yo se lo dije. Si esto es verdad, le dan la razón a la gente que dijo, a ver, para tú hacer PlayStation Portal, lanza una nueva portátil que pueda correr los juegos de Play 5 y Play 4 a menor resolución, con menos gráfico, pero que te lo corra. Y así tú puedes competir o tratar de llenar ese hueco y trata de competir con Nintendo, porque vamos a ser sinceros, el mercado de PC está minado de portátiles. ¿Quién fue la primera que dio el paso? Steam Deck. Y luego se minó. Aunque antes de Steam Deck hubo, pero no tuvieron prácticamente, no fueron exitosas. Pero sale Steam Deck claramente inspirándose en Switch. Viendo que Switch computó a la gente a que sí puede haber una PC portátil y Switch no tiene competencia. Valve dijo, bueno, yo voy a hacer una portátil, no que viene a competir con Nintendo, pero yo voy a crear este mercado que se está creando, yo quiero empezar, y lo hizo, y ahí están los resultados. Usted puede hablar de cualquier portátil más potente que Steam Deck en PC, pero la más vendida es Steam Deck, y ni se diga de Nintendo Switch. Entonces, que supuestamente va a tener una APU claramente de AMD. Se habla de una GPU de 1.8 GHz. Será más lenta para mantener un poco, ¿no?, el equilibrio entre Play 4 y Play 5. Y bueno, según lo que están diciendo, pero ya se verá. Pero sería lo lógico, viendo que el mercado... Miren algo, el mercado de VR está colapsando en cuestión a que solamente lo tiene ese MetaQuest que lo tiene. Y ahora viene Apple a competir con claramente algo ya de otra dimensión en cuestión a precio y todo eso. Pero el mercado real de VR lo controla Meta. Meta lo está controlando sin competencia. Sony tiene más probabilidades de triunfar con una portátil para su público que estar gastando tiempo y dinero en VR. Pero bueno, veremos si al final termina siendo verdad o no es el típico rumor para empezar a facturar el mes de febrero. Me levanté hoy pensando cómo llamo la atención. Bueno, voy a hablar de esto, ya se verá. Señores, muchas gracias, hasta la próxima. Bye a todos.